crean un problema. Fantauzzi. Play penetrando con Fantauzzi. Va entrando Fantauzzi. ¡Sensacional! Tremendo canasto. Y Fantauzzi es más rápido que Tom. Del pase de Manny Figueroa. Ahí está. Michel Lebrón en asistencia. ¡Excelente! Ahí está Fantauzzi con Carlos Hernández. Carlos Hernández va, tira, falla, Fantauzzi, remató. 13 segundos. Ahí está, Rey Díaz de nuevo. ¡Ay, falla, pero remató! Ahí, Fantauzzi. Viene el doctor Jay puertorriqueño a Rey Se me pareció a Pachín Vicente. A Palucha de Trinidad contra Dalmao. Ahí va, y a Fantauzzi, ahí va de nuevo, pase sensacional, y falló Rey Díaz. Señores, ahí cae la bola, a Tony Babín, a Fantauzzi, se realizó la jugada, tremendo. Y se le está riendo en la cara, se está riendo. Lo va Michel, se la pasa Ortiz este, ¡ah! Fantauzzi que se fue a volar, y la depositó, apúntenlo. Y en el fast break hay que... Manny, Babín, Fantauzzi. Babín a tirar, se arrepiente. A Fantauzzi que sí tira. ¡Apúntale! Y se lo dedicó al público. Se va la bola. Aquí en Wilfredo, se la sacan. Michel Lebrón. Ahí están, rodeándolo. Se la pasa Rey. Rey se la pasa a Fantauzzi. Fantauzzi lo coge con calma. Empieza a brillar estilo Harley Constructus. Hablando, buscando tirar contra Nestalí, le han puesto un tapón tremendo. Señoras y señores, Fantauzzi. Tía Rubén Rodríguez, a Rolando, con la bola en alto, Rolando. Rolando va, otro tapón, otro más. Señor, y se va. Se va. Es un peligro ese señor. Tira y falla. Fantauzzi rematando. Frente, ahí va Fantauzzi. La de ellas. Por a Fantauzzi. El juego. Y sale con ella Fantauzzi. Fantauzzi en cambio de direcciones. Ahí va hacia el canasto. ¡Tira! ¡Señoras y señores! ¡Sensacional! ¡Jugador! ¡Don Cuero! ¡Para el Cristal! ¡Fenomenal! ¡Como lo fue Cristal, señores! Fantauzzi canasto, buscando el canasto, tira, apúntalo, falta personal de Tito. Falta personal de Tito, con esta falta regala el día a los padres de Kloman, es la cuarta. El glorioso veterano de Bayamón, Tito Tito. El sensacional Fantauzzi al área de tiro libre. Y esto pues, este es... Rica Visión, canal 75858, directamente desde la cancha Pedro A. Hernández de Quebradillas. De regreso aquí, gracias Rubén. Y esto perjudica grandemente al equipo de los vaqueros de Bayamón. El hombre grande hasta este momento, conjuntamente con Rubén Rodríguez en la ofensiva, Tito Ortiz. Tiene 4 faltas personales y faltan 13.42 por jugar. 3 puntos. Ahí viene el espectacular Fantauzzi. ¡Tira! ¡Ajúntalo! ¡Claro, señores! ¡Tremendo ganazo! Para Fantauzzi. 13 puntos para él. Le pudo dar el tapón. Sin embargo, con el cuerpo cometió la falta personal según Calvin Pacheco. Ahí va la bola, apúntenlo para Fantauzzi, buscando la jugada Agustín Lugo, incorporado el triunfador. O los tazos más baratos que nadie, 760 de pronto pago. Ahí va la bola, el segundo, apúntenlo, logró la jugada. Bien, coge el aire, ahora la nota, apúntenlo. Over inmediatamente. ¡Esta! Tirar, tiró por el cristal y no llega. Ahí la tiene Fantauzzi. Fantauzzi levanta, tira, apúntalo. 99-86. Con...
no. Ahí la tiene Cora, tiro de la derecha y falla, rebote para Fantasy, capitalizó. Primer encuentro donde coló 10 puntos todos en la segunda mitad de aquel encuentro. Ahí está César Fantasy. Era muy moderna la que está luciendo esta tarde, César Fantasy. Roja con doble protección al frente. Hemos tenido en todas estas transmisiones, comenzando esta tarde, en la primera mitad, repetición de las jugadas a cámara lenta desde distintos ángulos. Tengo la impresión que es la primera vez que eso se hace en una transmisión en Puerto Rico, para Puerto Rico, ¿no? Logrando la encestada Fantauxi, 31 por 30. El quinteto chino se fue y ahí recibe el tapón el número 14 allí. Se la bloqueó Fantauxi y le entrega a Valdera. El canasto de Valdera. La falta personal del 8 Juan. Y los chinos están pidiendo tiempo. Momento 3 puntos. Lleva de 5-3, de 6-4 en las tiradas libres. La ventaja de... se quedó corto. Rebote para Quebradilla, César a Aaron Fier, y metió, me puso a gozar, apúntelo,